aquí lo hemos preparado deprisa y corriendo, te lo aseguro, siempre el último día. Nos llegó el miércoles, un coche que viene sin configurar, sin alinear, sin nada de nada, y frenéticos día y noche con él hasta que hoy lo hemos podido tener aquí a punto. Bueno, pues ayer la verdad es que no nos acabamos de acostumbrar un poco, un coche nuevo, todo nuevo, iba bastante bien, lo único pues que cuesta acoplarse, pero hoy ya por la mañana, desde las primeras vueltas que daba, me sentía mucho más cómodo con el coche. Lo llevo yo al coche, no el coche a mí. Hoy nos estamos adaptando y parece que estamos viendo un poco de luz. Y bueno, vas a ver la carrera como la hacemos, a ver. Impresionante, estoy encantado. Ya es la segunda carrera que hago con KH7 y bueno, estaba así deseando ya empezar, ¿no? El circuito es increíble, la verdad que sí, no lo conocía. Y ayer ya tuve la oportunidad de dar unas vueltas, pocas, antes de que tuviésemos ese desgraciado accidente, que por suerte no ha ocurrido nada. Vamos, tenemos piloto, tenemos coche, así que estamos bien. Pero bueno, antes de eso pude rodar un poquito y me encanta. Ayer la verdad que fue uno de los mayores problemas, las ruedas fue fatal. De hecho, bueno, yo me salí dos veces, nos salimos algunas veces, pero vimos que salía casi todo el mundo. De hecho, por la tarde igual vi a 9 coches salidos, ¿no? Y era el problema de el frío. Ahora mismo acabamos de terminar de hablar de la estrategia. Vamos a intentar hacer 4 paradas. No nos dura más de una hora la gasolina, o sea, nos llega justo una hora y no nos sobra tan apenas, es un depósito muy pequeño. Y a ver si logran aguantar mi padre y Luis, que son los que más problemas tienen de aguantar una hora físicamente, a ver si la logran aguantar, porque si no, entonces tenemos que modificar toda la estrategia. Todos sabéis que me gustan un montón los coches y encantado de darle las gracias a Luis, porque él es el que me ha brindado la posibilidad de correr con él. Y yo pues orgulloso estoy aquí corriendo con mi hijo y corriendo con mi amigo Luis, pues para mí un día de recordar. Primero fue Álvaro el que fue a Montmeló y yo me moría de envidia, se lo hice saber a toda la organización, entonces me llamaron para irme al Jarama y bueno, se nos dio bien y aquí estamos. Nunca había venido y me ha encantado, el trato es excepcional y la gente, todo, llama el circuito, divertido, me encanta, ¿no? El lugar muy, muy, muy agradable todo, muy bien, me encanta, volveré, seguro.